Buenas noches, Venezuela. En nombre del bloque de armas de Venevisión y de Sábado Sensacional, les doy la bienvenida más hermosa, porque es realmente una noche hermosa donde nos visitan las figuras más queridas de nuestro país. Para la entrega del Meridiano de Oro, versión 81-82, y que a Dios gracias se entrega hoy. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Tenemos un grandioso programa, realmente como se lo merece el Meridiano de Oro y como se lo merecen ustedes, las figuras de Venezuela, las que han obtenido las nominaciones en 49 rubros y que realmente van a ser extraordinarias. Vamos a tener en las pantallas de toda Venezuela las imágenes de ustedes que han laborado tanto por la televisión, la radio, el teatro, el cine, todo hermoso, porque Venezuela está en una época realmente impactante y que ha llevado sus imágenes al exterior. Esta noche me acompaña mi distinguida compañera Carmen Victoria Pérez. Como no le alcanzo la mano, digo la cara, le beso la mano. Carmen. Muchas gracias. Y tenía mucho tiempo que no me besaba esta mano. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Sentimos nuevamente la emoción de estar nominados para un galardón tan importante y tan estimulante en la vida de nosotros los artistas como es el Meridiano de Oro. Desde ya quiero felicitar a los ganadores. Los que hemos ganado este premio sabemos lo que significa. Los que lo van a recibir esta noche por primera vez, lo van a saber mañana. Quienes no lo reciban, el hecho de haber estado mencionados ha sido una manera de ganarlo. Los felicito desde ya a todos ustedes. Y felicito nuevamente a la organización del Meridiano de Oro, porque nos ofrece nuevamente la oportunidad de trabajar muchísimo para optar nuevamente por este bello premio. Gracias. Un premio que tiene gran valor. No es designado por personas. Es obtenido por votación popular. La gente que se ha molestado en escribir sobre nosotros, esta noche van a tener también el premio de que todos los años se entrega el bloque de armas para las personas de todo el país que se han ocupado de escribir los nombres de estas figuras queridas de Venezuela. Yo quiero solamente decirles que comienza el espectáculo y ya regresamos. Las emociones comienzan ya. Cada uno en vuestros hogares van a disfrutar de imágenes de favoritos de la radio, televisión, cine y teatro. Son 49 nominaciones. En estos rubros están nominados, por supuesto, los que obtuvieron mayores votos. Y comenzamos con el premio. Nominados para orquesta más popular: Lavillos Caracas Boys y Los Melódicos. Entrega el trofeo Manuel Álvarez. Abre el sobre Carmen Victoria Pérez. Desde ya, felicitaciones a quien haya resultado ganador. O ganador en este caso. Ganador Villos Caracas Boys, con 14.839 votos. Recibe el premio su hijo Luis Prometa. Nominados con mayor cantidad de votos para actriz de carácter de televisión: América Alonso, Amalia Pérez Díaz. Entrega el trofeo Germán Moreno. No, sí, Germán, ¿no? Sí. Germán Moreno. Abre el sobre Carmen Victoria Pérez. Abrimos el sobre para decirles a ustedes que la ganadora es
Amalia Pérez Díaz, con 15.111 votos. Felicitaciones. Recibe el premio su hijo Manuel Pérez. Nominados con mayor número de votos para el actor de carácter de televisión, Carlos Márquez y Rubén de Falco. Entrega el trofeo Marisela Ricci. Abre el sobre, Carmen. ¿Por qué no lo rompe? ¿Te gusta? Ay, qué lindo. El ganador es Carlos Márquez, con 17.230 votos. Recibe el premio Carlos Márquez. Grupo teatral más popular, los nominados son Grupo Rajatabla, Compañía Guillermo González. Entrega el trofeo Humberto Galarza. ¿Ganador? Ya va, Amador. Que después... Está más nerviosa porque que los ganadores. Porque tú estás muy lacrado, güey. Porque esto es lo que precisamente nos pero da la seguridad. Por un lado. Sí, yo como las cartas de amor. Que se abren uno muy rápido. Uno tiene desesperación por saber lo que tienen dentro. Grupo de Guillermo González. Ganador con 14.121 votos. Y recibe el premio... Guillermo González, hola. Nominados para programa de radio, Rumbos, Coplas y Canciones. El sargento Full Chola entrega el premio Peggy Quintero. Rompe por un lado, Carmen. No, ya esto es... Ganador Rumbos, Coplas y Canciones. Con 19.273 votos y lo recibe nuestro querido Simón Díaz. Emisora de radio, las nominadas son Radio Rumbos, YBKE Mundial. El trofeo Meridiano de Oro lo entrega a Polinar Martínez. Y el ganador es Radio Rumbos, con 13.977 votos. Lo recibe su director presidente, doctor Andrés Serrano Trías. Nominados como actores de radio más popular, Arquímedes Rivero y Argenis Chirivella. Él entrega el trofeo Ivanoa Epi. A ver quién ha resultado ganador como actor de radio. Argenis Chirivella con 8.917 votos y lo recibe Argenis Chirivella. Nominadas para actriz de radio más popular, Rosita Vázquez y Eva Moreno. El Meridiano de Oro lo entrega Félix Castillo. Y la ganadora es... Esto es para darle emoción al premio. Rosita Vázquez, con 8.471 votos. Lo recibe Rosita Vázquez. Nominados para el programa cultural Valores Humanos y Así es mi Tierra.
El meridiano de oro lo entrega Apolinar Martínez. Y el ganador... Valores Humanos, con 17.511 votos, y lo recibe su productor Enrique Lazo. Para el conjunto criollo más popular, las nominaciones son Juan Galea y Un Solo Pueblo. El meridiano lo entrega Germán Moreno. Y el ganador... Sigo rompiendo cartas de amor yo aquí, tú, con tu melacrajito tan fuerte, ¿no? Es que a mí me han puesto los nombres más pequeños. Un Solo Pueblo, con 17.423 votos. Y lo van a recibir cuatro de sus componentes. Bueno, en este momento le están recibiendo solo dos de sus componentes, pero creo que es suficiente. Felicitaciones a los ganadores. Nominados para programa de concursos de TV, Trampolín a la Fama, La Gran Pirámide. El meridiano de oro lo entrega Freddy Rosas. ¿El ganador? Yo lo guardé. Ah, esto sí, claro. El ganador, La Gran Pirámide, con 14.965 votos. Y lo recibe Raúl Sanz Machado, Cecilia Martínez y Raúl Ortega. Cecilia Ramírez. Son igual de querida la Rolo. Nominaciones para DJ masculino más popular. Germán Regalado, Gustavo Pierral. Entrega el meridiano, Iris Castro. Y el ganador es... Amador. Germán Regalado, con 14.758 votos. Lo recibe Germán Regalado. En las nominaciones para actriz de cine del año, Hilda Vera, América Alonso. Entrega el meridiano Germán Moreno. Rompe Carmen. Rompe el secreto. La actriz de cine ganadora es América Alonso. Con 12.528 votos recibe el premio América Alonso. Como habrán notado, es extraordinario el comienzo de este programa porque el pueblo ha acertado con sus favoritos. En pocos minutos estaremos de nuevo en Sábado Sensacional en la entrega del Meridiano de Oro y Carmen anuncia... No, todavía no. El Meridiano sigue, por supuesto, por Venevisión. Ya regresamos. Vamos con la entrega del Meridiano de Oro esta noche por Venevisión, con todos los artistas, figuras, grandes figuras venezolanas reunidos todos, unidos amistosamente, gracias a la entrega del Meridiano de Oro. Carmen, qué satisfacción es tener lo que uno no puede lograr diariamente, de estar con sus compañeros, la gente que batalla con nosotros en estos medios, y tenerlas aquí tan cerca y poder saludarlos, decirles palabras cariñosas como se las merecen, porque entre todos nosotros ha habido una amistad desde hace muchos años, para unos muy,
poco tiempo, pero para otros muchos años, y ya los iremos abrazando personalmente a cada uno de ellos. Acabo de abrazar a Guillermo, él abrazó a Carmen con más fuerza que yo, pero me sirve de relevo. Está bien, continuamos con el premio. Nominadas como locutora de radio, Amalia Heller y Cecilia Ramírez. Entregará el trofeo el señor Freddy Rosas. El premio, la ganadora, la tiene ahora Amador, le toca a él. Cecilia Ramírez, con 12.075 votos. Felicitaciones a Cecilia Ramírez. Nominados para el programa femenino más popular, Toda una Mujer y Buenos Días, Venezuela. Entregará el trofeo el señor Pedro Estrada. ¿Y el ganador? Está pegado a él. Ajá, bien bueno. Ahora le toca al pueblo. Mira, pero fíjate. Bueno, esto lo vamos a guardar de recuerdo para el meridiano, ¿no? Toda una mujer con 16.850 votos. Cecilia Martínez. Felicitaciones a esta hermosa mujer que queremos tanto en todo el ambiente de televisión. Las nominaciones para el noticiero de radio son Notirrumbos, Radio Reloj Continente. Entregará el trofeo el señor Graciano Cruz. ¿Ganador? Notirrumbos, con 18.762 votos. Lo recibe Félix Granado. Los programas de opinión de televisión con mayor puntuación fueron Primer Plano y Lo de Hoy. Entregará el premio el señor Víctor José López. Y aquí está el ganador. Primer Plano, con 16.433 votos. Lo recibe Raúl Álvarez, gerente de Relaciones Públicas de Radio Caracas Televisión. En el renglón femenino como cantantes de música venezolana están Reina Lucero y María Teresa Chacín. Va a entregar el premio al señor Félix Castillo. Aquí está la ganadora. Reina Lucero, con 16.252 votos. Lo recibe Reina Lucero. En el renglón masculino como cantante de música venezolana están nominados Reinaldo Armas y Freddy López. Este premio va a ser entregado por la señorita Marisela Ricci. Aquí está el ganador, Amador. Volvió otra vez. No. Está contratado para abrir todo. Es malo si hubiera sido un cheque pegado ahí. Reinaldo Armas, con 17.858 votos. Lo recibe Reinaldo Armas.
Hay más nominados, más trofeos. Esta noche es la gran rifa de los votos enviados al bloque de armas. Son 5 premios extraordinarios. Háganle caso a Carmen Victoria Pérez. Cada renglón tiene una importancia extraordinaria para los medios, para el espectáculo. Por eso los aplausos en el estudio son realmente espontáneos, porque cada uno de ellos, tanto el nominado como el ganador, son merecedores del mismo éxito. En el renglón locutor de radio están nominados Luis Portillo y Juan Manuel Laguardia. Entrega el trofeo Iris Castro. Y el ganador es... Juan Manuel Laguardia, con 17.014 votos. A los amigos y amigas triunfadoras les pido disculpas de no dar una mirada para estar al lado de su éxito, porque Carmen Victoria no me deja. Todo lo que veo es el hombro de ella. Pero ya lo haré personalmente en próximos espacios. Las nominaciones para el conjunto de música latina: Oscar de León y Dimensión Latina. Entrega el trofeo Meridiano de Oro, Nelson Padilla. Ganador. Te prometo que te voy a dejar ver, ¿ok? De Leonardo León acotó. Oscar de León, con 19.704 votos. Esta tarjeta, con el permiso de ustedes, la voy a leer completa. Renglón locutora de televisión. Quienes obtuvieron la mayor puntuación son Mariela Capriles y Carmen Victoria Pérez. El trofeo lo entrega Ricardo Cabrera. Y lo recibe Mariela Capriles. Nominados. Después me toca a mí. Nominados como locutor de televisión más populares están Manuel Correa y Gilberto Correa. Entrega el Meridiano de Oro Iris Castro. ¿Qué dice de sus amigos? Una guerra de Correas. Que todos son mis amigos, que los quiero y los admiro profundamente. Y que todos pueden merecer este premio, porque son unos grandes profesionales. Gilberto Correa, con 15.287 votos. Recibe el premio Gilberto Correa. Por cierto, tengan cuidado con una cámara ambulante que anda por ahí. Detrás de ella está Gilberto Correa, tomando cosas que ustedes ni las piensan para su programa Close Up. Programa deportivo de televisión con la mayor puntuación están Variedades Deportivas y Deportivas Venevisión.
El premio Meridiano de Oro lo entrega Peggy Quintero. Pero ya te estuvo otra vez. Esto no sale, Amador. Tú estás buscando un programa deportivo. Deportivas Venevisión con 21.195 votos. Lo reciben Delio Amado León y Lázaro Candal. ¿Qué hiciste, papayito? Nominado como noticiero de televisión, El Informador, El Observador Venezolano. Para aquella época era El Observador Venezolano. Entrega el trofeo Víctor José López. Y el ganador es El Informador, con 14.921 votos. Lo recibe Beatriz Corao, jefa de redacción de Internacionales. Los nominados en el renglón narrador deportivo de televisión son Delio Amado León y Lázaro Candal. Entrega el trofeo Meridiano de Oro a Lee Ramos. Vale la pena entonces jugar un poco con este premio porque los tengo tan cerca. A ver. Te va a decir papaíta. Creo que tengo la oportunidad de demorarme un poquito aquí para decirle que los respeto, que los quiero muchísimo como profesionales. Y Delio Amado León con 18.147 votos. Para el renglón Conjunto Musical Juvenil están nominados dos extraordinarios grupos. Uno ganador de la OTI y otro que están en estos momentos en una gira extraordinaria y que vinieron especialmente para esta entrega. Unicornio y Los Chamos. Entrega el trofeo Ricardo Cabrera. Y a ver, todas las jóvenes venezolanas están y estamos pendientes de quiénes son los ganadores. ¡Los Chamos! Con 16.239 votos. Reciben el premio como ustedes están viendo en sus pantallas, Los Chamos. Las nominadas con mayor puntuación como actriz cómica del año son Nelly Pujol, Olimpia Maldonado. Entrega el Meridiano de Oro César Armao. Y la ganadora es, y de antemano felicitaciones a las dos porque son unas excelentes actrices cómicas, Olimpia Maldonado, con 19.191 votos. Lo recibe Olimpia Maldonado. Y el último rubro de este espacio. Programa dramático de televisión con mayor puntuación están La Heredera y La Bruja. Entrega el premio Marisela Ricci. La ganadora de estas novelas, La Bruja, con 16.180 votos. Lo recibe su autor, Kiko Olivieri.
en el próximo espacio más sorpresas. No se aparten y oigan lo que le dice Carmen Victoria Pérez. Que ya regresamos con el feliz regreso del Meridiano de Oro. Continuamos con la entrega del Meridiano de Oro esta noche por Venevisión. Pero sabes que es del 81-82 y que esta noche hay la gran rifa de esos cupones que enviaron en esa época. Y entonces, el actor cómico más popular tiene mayor número de votos para Joselo y Pepeto. Este premio lo va a entregar la señorita Iris Castro. ¿Y el ganador es? Me va a dar carcajadas abrir esto. Pepeto y Joselo. Vamos a ver. Se volvió a pegar. Aquí está, Joselo, con 20.215 votos. Me estoy saliendo de lo que hace todo el mundo, pero digo yo qué. Por aquí que esté de tu tamaño. Le doy las gracias. Le doy las gracias. Pero como yo siempre busco para acá. Sí, pero arrímate para acá. Sí. Le doy las gracias al pueblo venezolano, quien es quien elige a los ganadores del premio Meridiano de Oro. Y a esa gran maquinaria que es, está compuesta por, avalada por esa, ese, ¿cómo se llama? El bloque ese de gran, armas. Ese bloque de armas y esos grandes periodistas nuestros que están allí, pues, conocen todos los pormenores de nosotros, los que todo el año trabajamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, sinceramente. Y quiero decir que los artistas y los periodistas de farándula somos como marido y mujer. Terminamos siempre empatados y dándonos besitos. Para el rublo narrador hípico, alcanzaron mayor puntuación Ali Khan y Héctor Alonso López. Este premio lo va a entregar el señor César Armao. Y el ganador es... Vamos por la última curva. Ya vamos a saber quién es el ganador. Falta un centímetro y dice Ali Khan con 18.615 votos. Bueno, como nuestras figuras están nominadas varias veces, esta tarjeta con este sobre lo voy a leer yo. Tranquilidad, calma. Las nominaciones como animadora de televisión más popular la tienen Carmen Victoria Pérez y Judith Castillo. Que no tengo fuerza para hacerla. Aquí es. Calma, Carmen, calma. Carmen Victoria Pérez, 14.537 votos. Entrega a Apolinar Martín. Mira, se muere Guillermo. Esto es lo bueno de ganarse un premio trabajando, porque ahora voy a trabajar para ganármelos todos. Lo prometo. Nominación para animador de televisión, Gilberto Correa y Guillermo González. Va a entregar el premio la señorita Peggy Quintero. Y el ganador es...
¿Quiénes fueron los nominados? ¿Quiénes? Oye, por favor, no sea abusador de los sentimientos humanos. Los nominados fueron, si mal no recuerdo, Gilberto Correa y Guillermo González. Ah. Amador Vendallán. No, Guillermo González, con 18.235 votos. Ahora es cuando yo voy a disfrutar de este trabajo al lado de este señor a quien respeto profundamente, y ahora leo, trabajo y ya. Los nominados como programa musical de televisión más populares han sido Sábado Sensacional y Fantástico. Qué dulce, no La Venganza, pero El Momento. Pero más suspenso. No, no, ahora yo estoy... Sí, yo no me puedo encoger más. No. Amador, te voy a decir una cosa. Sábado Sensacional, con 19.442 votos, y lo recibe el maestro, no. Amador Vendallán. Señor Carlos Figueroa. Carlos Figueroa está tan nervioso como Amador entregándole el premio, por supuesto que sí. Con el permiso de mi tocaya Carmita, ha llegado mi gran momento por fin. Momentico, ¿dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Y el regreso? Muchas gracias. No pierde oportunidad. Muchas gracias a la gente que ha votado por estos premios, tanto como los de los compañeros como el nuestro, porque realmente nos obliga a darle más a esa gente que ve por televisión todo nuestro esfuerzo, y gracias a Dios que tenemos programas de entretenimiento, que es nuestra obligación. Que sigan disfrutando de este tipo de programas que les llena al pueblo de momentos de relax. Y creo que en este año de tantos apuros van a tener que extender los programas largos a más horas. Gracias. En el rubro de actriz dramática Dama Joven, la mayor puntuación recayó en Caridad Canelón y Flor Núñez. Va a entregar el premio el señor Ali Ramos. La ganadora es... Flor Núñez, con 18.210 votos. Las películas venezolanas con mayor puntaje son Operación Cangrejo y Carmen, la que contaba 16 años. Va a entregar el premio el señor Graciano Cruz. La ganadora es... Cangrejo, con 12.130 votos.
Va a recibir el premio la esposa de nuestro querido compañero Miguel Ángel Landa. Esther. Todo ha sido emociones y seguirán. Para el rubro actor de cine, los nominados con mayor número de votos fueron Miguel Ángel Landa y Orlando Urdaneta. Va a entregar este premio el señor Carlos Figueroa. Y el ganador es... Miguel Ángel Landa, con 17.345 votos. Lo recibe su esposa Esther Borusco de Landa. Y con la hija de Miguel. Como narradora de noticias de televisión han sido nominadas Hilda Oraa y Mercedes Pérez Osuna. Va a entregar este premio el señor Freddy Rosas. Y la ganadora ha sido... Hilda Oraa, con 13.749 votos. Felicitaciones a nuestra querida compañera Hilda Oraa. Rubro narrador de noticias de televisión más populares. José Sánchez Guilló y William Rey. Este premio lo va a entregar la señorita Marisela Ricci. El ganador ha sido... José Sánchez Guillot, con 12.190 votos. Nominados como actor dramático, galán joven están Daniel Lugo y Franklin Virgües. Entrega el premio Pedro Estrada. Abre Carmen. El ganador es Franklin Virgües, con 15.445 votos. Nominados como cantante extranjero más popular figuran Julio Iglesias y Dani Rivera. Entrega el Meridiano de Oro Graciano Cruz. Ganador es Dani Rivera, con 12.670 votos. Recibe el premio Dani Rivera. Este programa y que ha llegado a punto de recibir el afecto del público de Venezuela. Para mí es un honor, en nombre de mi país Puerto Rico, de todos los hermanos de ustedes puertorriqueños, mi abrazo, mi respeto al Bloque de Armas y especialmente al pueblo de Venezuela por conferirme este honor. Realmente pues me hace sentir muy orgulloso y muchas gracias a todo el pueblo de Venezuela. Gracias, Dani. Gracias. Hasta pronto. Nominadas en el renglón modelo de televisión con mayor popularidad, Miriam Ochoa, María Conchita Alonso. Entrega el Meridiano de Oro Víctor José López. Abre. La ganadora es
María Conchita Alonso con 17.294 votos. Lo recibe María Conchita Alonso. También viajó especialmente para esta entrega. Muchas gracias, María Conchita. Mucha felicidad. Gracias. Y aquí me meto yo de... Contra más me empujen, mejor. No, ¿qué puedo decir? Gracias. Y estoy tan contenta de poder haber venido para recibir el premio más importante de la televisión venezolana, que es de parte de ustedes, de nuestra querida Venezuela. Y espero que muy pronto yo pueda traerle a Venezuela el premio más codiciado en los Estados Unidos, en Hollywood, como el Oscar americano. Así que para ustedes. Dios te oiga. Tenacidad, voluntad y calidad tiene para lograrlo. Rubro comentarista deportivo, que en el mismo figuran Carlos González y Lázaro Candal. Entrega el meridiano de oro Humberto Galarza, que me lo ponen en lápiz para que saben que estoy fallo. Humberto Galarza. A ella se lo ponen en tinta bien fuerte. El ganador es Carlos González, con 21.693 votos. Recibe el premio Carlos González. La cantante femenina tiene como nominadas a Mirla Castellanos y Marlene. Entrega el trofeo a Apolinar Martínez. La ganadora es nuestra primerísima Mirla Castellanos, con 18.662 votos. Recibe el premio Mirla Castellanos. Nominación correspondiente al canal de televisión más popular, Radio Caracas Televisión, Venevisión. Entrega el meridiano de oro a Apolinar Martínez. El galardón es para Venevisión, con 15.858 votos. Recibe el galardón el director de programación, el señor Manuel Fraiz Grijalva. Nominados en el rubro cantante masculino del año: Pecos Cambas, José Luis Rodríguez. Entrega el meridiano de oro Iris Castro. No te quedes viendo a José Luis, tienes que abrir el sobre. Bueno, el ganador es José Luis Rodríguez. Con 20.806 votos. Recibe el premio nuestra estrella internacional. Y es que te sientes feliz, deja el miedo esperando allá afuera. No te puedo vivir, miedo no tiene cualquiera. Viene aquí, ven caminando despacio,
los cruzan llegar. Entra contando los pasos, ven empezando a soñar. En tu honor se han parado las horas y anda de fiesta el amor. No te arrepientas ahora, por favor. Felicitamos al Bloque de Armas por ofrecernos de nuevo la oportunidad de volvernos a entregar el Meridiano de Oro. Ahora sí, decía que al principio del programa felicitábamos al Bloque de Armas por brindarnos de nuevo la oportunidad de poder optar por el Meridiano de Oro. Este es un galardón importante, es un galardón que nos permite trabajar arduamente, destacarnos y sobre todo lo más hermoso, competir con lealtad como buenos profesionales y buenos compañeros de trabajo. Pero no solo ahora tenemos que felicitarlos por esto, sino doblemente, porque acaban de instituir un premio muy especial para gente muy especial. Por lo tanto, me voy a permitir leer esto textualmente. La Organización del Meridiano de Oro ha instituido, a partir de esta entrega, un trofeo muy especial. Se dará uno solo por año y estará dedicado a personalidades del mundo artístico que hayan sobrepasado con su labor más allá de los valores que consagran a los mejores o más populares. Y para inaugurar este trofeo, se eligió a un hombre que durante 47 años de vida ha sido un ejemplo para muchas generaciones de primeras figuras. De eso podemos dar fe muchos de los artistas que tan poco tiempo tenemos en esto. Ejemplo de trabajo, tesón, y ejemplo también como padre, hijo, esposo y abuelo. Es por eso que el Bloque de Armas y el doctor Andrés de Armas, vicepresidente del Bloque de Armas, va a entregar el primer meridiano de platino al maestro Amador Vendallá. Quisiéramos invitar a nuestro jefe de programación, el señor Jorge Félix. Jorge, por favor. Gilberto Correa, por favor. José Luis Rodríguez. Manuel Fraín Grijalva. Guillermo González. Lila Morillo. Todos en este momento sentimos la grande satisfacción de poderle decir al maestro: bienvenido al primer meridiano de platino. Bueno, antes que nada, esto es realmente una gran responsabilidad. Iniciar algo siempre es ver al futuro, si uno tiene toda la voluntad y el valor para cumplir con estos adjetivos que han puesto antes de entregarme este meridiano. Yo pienso en estos momentos que a los que me antecedieron, a los que fundaron épocas en el radio, en el teatro y últimamente en la televisión, porque ellos hicieron mucho y muchos de ellos no están presentes ni lograron cosas hermosas como esta. Gente que, como lo he dicho en otras oportunidades, para poder tener ante sus ojos millones de personas, tuvieron que conquistar en el teatro por butacas, por asientos, y se les fue toda una vida trabajando para llevar lo que ellos tenían por dentro de felicidad a los espectadores. No quiero nombrarlos porque son muchos y no tendría la memoria para poder darle justicia. Pero la responsabilidad mía es lo que viene. Que Dios quiera me ayude y me dé la oportunidad de corresponder a un trofeo como este, y que Dios no me desvíe por otro lado. Creo que no, ya son muchos años para yo cambiar. A todos les digo, disfruten de la vida,
disfruten del amor del público, sin vanidades, sin nada, porque de esa manera le va a llegar al corazón. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos. Le vamos a dar paso a quién. Esto se va a transmitir en cadena. Él quiere decirte algo también. Bueno, todos los que estamos aquí, sin duda alguna, estamos muy orgullosos de tener en el gremio profesional a un hombre como Amador Bendayán. Que disfrute tu premio porque de verdad está muy bien merecido. Lo que les deseo, que cada uno de ustedes tengan alguna oportunidad, esto llegará. ¿Me permite que sea yo el que mande unos comerciales y regresamos en un momento? No, no hay comerciales. ¿Ah, no? No. Está bien. Yo te iba a decir, ¡ya! ¡Regresamos! Traslada a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, en el París mundano de la época de Toulouse-Lautrec, el lugar de reunión, el cabaret Maxim, donde están las grisetas o muchachas del cabaret, Yolanda Méndez, Sheila Degar, Olga Castillo, Esperanza Magás, Margot Pareja, con sus pretendientes Tony Rodríguez, Oscar Mendoza, Diego Acuña, Luis Colmenares, Luis José Santander. El Ballet de Venevisión, una producción de Joaquín Riviera, coreografía de Mary Cortés. Y aquí están el Conde Danilo, Napoleón de Fit, quien pretende a la viuda alegre René de Payas. Thank you.
San Maxín. De noche siempre voy y junto a las grisetas espero el nuevo sol. Lolo, Dodo y Yuyú, Clo-Clo, Cru-Cru y Margot, me río de las penas y del embajador. Se brinda con champán que alegra el corazón, en tanto el protocolo ensayo en ella solo. Lolo, Dodo, Yuyú, Clo-Clo, Cru-Cru y Margot, me río de las penas y canta el corazón. La 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 la. Las mujeres son mujeres, claro está, y eso es todo lo que de ellas he podido averiguar. Si la esposa tiene instinto, si ya ya no hay remedio conocido contra la infidelidad. Si son avaras y gruñonas, son muy duras de pelar. Si a la mujer le gusta el lujo, pues a darle un dineral. Pues si los viajes la entusiasman, ¿dónde vamos a parar? Y si en política se meten, a ninguno deja en paz. Y si resulta literata, no se puede soportar. Y si aburrida del marido, hay entonces un ideal capaz. Donde impera el cupido gentil, las mujeres por siempre serán de los hombres como Adán. Y pensando en el árbol fatal de la ciencia del bien y del mal, las mujeres serán lo más idóneas de los hombres, la más las viuditas
Montenegro, mi país, pecado es adular y perseguir a una mujer también vedado está. Si tanto la persigue allí con oportunidad, le dicen lo que digo yo, no me fastidie más. Ay, no, 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 no más cortesías. Basta ya de hipocresías, por Dios. Señores míos, de qué estás. Extraordinario arreglo del maestro Arnoldo Nali. Y volvamos al siglo XX, en esta fecha extraordinaria de la entrega del Meridiano de Oro, y ya regresamos. Una vez más nos sentimos orgullosos de nuestro productor Joaquín Riviera, de nuestros compañeros que han intervenido en este número, así como el ballet de Venevisión y la coreografía de Mary Cortés. Felicitaciones a todos, señores. Una vez más, lo han hecho como siempre, extraordinariamente bien. Como comenzamos el programa, es la mejor manera de despedirlo. Nunca es tarde cuando la dicha llega. El bloque de armas, Venevisión y Sábado Sensacional han hecho el programa de la entrega del Meridiano de Oro del 81-82. Ha sido realmente un placer para nosotros tener en este programa lo mejor para Venezuela. ¿Qué mejor escenografía que la que tenemos enfrente? Seres humanos maravillosos, artistas que llevan a todos los hogares lo mejor de su producción, de su presentación, y que el Meridiano de Oro recibió votos para que todos ellos recibieran un merecido homenaje con el Meridiano de Oro. Aquí están.
Andrés, antes que nada, quiero darte las gracias por esta grata sorpresa, por este hermoso trofeo, y quiero que me digas cómo has sentido tú toda esta labor, todo este programa, para algo que el pueblo merece, que en un espectáculo de este tipo se reciba los votos de apoyo de un pueblo. Bueno, amador, hemos sentido mucha alegría y mucha satisfacción en entregarte este primer meridiano de platino, que es el único meridiano por el cual el pueblo no vota, porque todos los demás son por votación popular, pero creemos que no podemos interpretar mejor la voluntad del pueblo y el cariño y el respeto que el pueblo te tiene a ti. Vamos a hablar ahora con los locutores y animadores. ¿Cómo se sintieron ustedes, mejor allá o acá? Durante todo el año que estábamos trabajando para ganarnos el premio. Acá. Bueno, mira, yo no puedo serte, yo estaba mejor allá. Mira, ve el reloj a ver si estás en vivo. No, ya terminó. No, pero estoy muy contento de haber estado aquí en Venevisión y venir a recibir estos dos premios. Sin duda alguna, me llena de orgullo de que el público venezolano haya votado por mí. Gracias a ustedes, que al fin y al cabo son los que tienen la verdad en la mano. Gracias, y gracias a toda la gente de Venevisión por haberme atendido tan maravillosamente. Gracias. Carmen. Bueno, una labor realizada durante el año 81 y casi 82, y recibir este galardón, realmente estos animadores que tengo detrás de mí y locutores que tengo detrás de mí no aguantan la envidia. Me hacen sentir muy, pero muy feliz, porque yo tengo el orgullo de decir que este es mi premio número 12. Y ajá. Y que voy a hacer todo lo posible y que voy a trabajar cada día más por merecerlo si es posible. Pero también me han ayudado figuras como Guillermo González, que es un invitado esta noche. Un momentico, vamos a hablar primero de los invitados y después de los de la casa. Como Gilberto Correa, he compartido labores estupendas y especiales con Gilberto. Y haber hecho un tiempo bastante largo con Amador Vendallán en programas que realmente me han hecho a mí cada día ser mejor trabajadora y profesional. También está una persona que no puedo yo odiar en este momento, porque compartí momentos a su lado profesionales. Es una gran persona, es un gran profesional y es un gran señor, Manuel Correa. Esas son las cosas que como animadora, porque como aquí el grupo, aquí privan los señores. Trabajar al lado de estos señores realmente me ha ayudado mucho. Señores, muchas gracias por haber querido compartir conmigo algunos momentos. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a ustedes, Venezuela. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Mistolín limpia, Mistolín perfuma, Mistolín desinfecta. Curazao es playa y sol, Curazao es diversión, alegría y mucho amor. Dese el gusto en Curazao. Comercial George, el punto de su economía. Cabende, sistema doble inversión, símbolo de prosperidad y solidez. KLM, la línea aérea confiable. Más concentrado, más efectivo y ahora en su nuevo envase con su exclusiva válvula que rocía en cualquier posición. Repelente avispa. Presentaron la entrega de El Meridiano de Oro.